¿Vale? En esta Buenas, plataforma. grumete, bienvenido a Modelismo Nava para todos. Y empezamos hoy el UOD, el Type 7C. Vamos a ver qué sale de 46 centímetros de largo. Yo creo que vamos a hacer un trabajo bonito. Buenas, Samuel, buenas, Francisco, buenas, Rasuá, Don Antonio. Naranjito, yo os lo digo de corazón, me apetecía pegarle un tironcillo a la Santa María y ponerme a hacer obenque y flechaste. Pero bueno, lo tengo regulero a todo esto. Mañana miércoles me han liado por la tarde, tengo trabajo por la tarde. Así que mañana tengo toda la tarde liado, mañana no hay directo, ya lo digo ya de ya, ¿vale? Porque después se me olvida. Y el jueves tendrá que ser corto, porque también tengo la tarde liada, pero a partir de las 5:30, tío. Uf. El funcionario más tonto de toda España, en serio, ¿eh? Vamos. Vamos a abrir esto a ver qué trae. Iba a decir dinero o algo, no, no le han metido dinero. Oh, como son, de verdad. Pierden las mejores oportunidades. ¡Auchu! Paso. Vale, ahí está. Las calcas. Y vamos a ver. Aquí viene todo. Todas las cosas del submarino. Yo no soy mucho. Yo soy más de hacer en plan mecánico. No sé mucho leérmelo, la verdad que no, no me importa. Nada, empezamos a montar. Vale, lo que yo he dicho, no lo voy a pegar. Ay, Dios, no lo voy a pegar, no lo voy a pintar, pegar sí lo voy a pegar. Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí. Buena a todos. Hay una rista, tío. Se me ha ido la cabeza a mí ya. Se me olvidó hasta saludar. Yo, casuario, en serio, es que no veo aquí, yo. Todo el día reuniones, todo el día tontería aquí. Si valiera para algo, tío, las haces, tío. Pero nada que para cubrir expediente, tío. Por hacerlas por hacer, yo. Para que haya alguien en su oficina contento. De verdad, en serio, qué país, ¿eh? Ah, y tengo dos piezas. Vale, lo que habíamos estado hablando de hacer las cubiertas en madera. Pues, vamos a ver si puedo medir eso. Uf. 0,6 milímetros. A ver. Que es un poquito más. No. Yo creo que es 1 milímetro casi. Va a ser complicado, va a ser complicado. Lo vamos a tener que pintar, ¿vale? Nah, qué va. Qué va, qué va, qué va. Eso es trabajo de chino, literalmente, ¿vale? Bueno, pues ahí tenemos. No hay. Sí, hay. Este es el A. Y esta es la F. A y F. Guay. A y F. Vale. Oh. Guido, ¿armaría el Victory del Rebel? Si me lo mandan, lo armaría, la verdad. No te voy a decir que no. Comprarlo no lo voy a comprar. Porque yo, sinceramente, los kits en plástico así de barco antiguo prefiero hacerlos en madera. Pero oye, si me lo regalan, de mala educación decir que no. De hecho, lo he estado viendo en Instagram y me parece súper guapo. Ahí está, ahí perfecto, no me veía a mí la mortadela. Vámonos. Tenemos esto. Oh. Vámonos, Lee.
A mí que me ponga como. Oh, Dios, tío, me duele la mano, tío. Ah. Mano no se me termina de poner bien y la costilla me duele un montón. Venga, pegamento. Vámonos. Vamos al lío, ¿vale? Ventaja de los modelos de plástico es que se hacen mucho más rápido que los de madera, ¿eh? Por lo menos lo que he montado hasta ahora. Comparado a alguien me dijo, los modelos de plástico lo que tienen complicado es pintarlos. Que va, tío. Comparado con la madera, el plástico es mucho, mucho más fácil. Primero que las cosas normalmente encajan como poner manual. Que ahí ya tiene. Oh, mi señora, digo, la aspiradora. Lo que me recuerda es que usted me pone musiquita. Mándamelo, Juan Pablo, que lo vea. Alguno me deja. Yo me pareció sinceramente mucho más rápido. Eso ahí. Dale un pelín, le voy a dar con esta. Y todavía está tardando en ponerte con esto, ¿eh? Vale, yo no lo he limpiado. Me han dicho que hay que limpiarlo con algo para pa quitarle la grasa a las silicones, ¿eh? Ya no lo aprecio. Venga, estamos. 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 Y estamos. Vale, y esto hay que pintarlo de negro. De nuevo, yo voy a primero a montar y después ya pintamos, ¿vale? Vamos a ver. A uno. Vale. Vale, pues vamos a ponerlo. Yo lo he pedido por Amazon. Tres botes de estos, 19 euros. Seguro en la tienda de modelismo lo encuentras mejor. Pero a mí es que me da urticaria, tío, salir. Acordaros que no pega como el ciano, ¿eh? Está tardando un pelín más. No, mucho más, como estáis viendo, pero más lento que el ciano, ¿eh? Sevilla, que tenéis más de 1000 casos. Y vamos camino. Hay que pintarlo de negro, ¿de acuerdo? Y esto lo dejamos ahí. Que seco. Eso hecho.
Vámonos, A12 y A13. A12. Yo mañana trabajo, tío, de verdad, en serio, poca gana, Guillo, tío. Qué gente, de verdad. ¡Ah! Ya 14. Bueno, pues de nuevo, vamos a... Dale. Los que sean de modelismo en plástico venden de esto, pero un poquito más finas para plástico, ¿vale? Esto es para madera. Yo lo que tengo. Yo os lo digo porque la he visto para el Warhammer. Estuve por comprarla, pero ya, que es que me apaña. Pero venden unas lijitas que son más finos que esto, que es un poquito vasto. Y esto me da igual porque no se va a ver. Bueno, vámonos. A ver, que yo vea esto. Vale. Voy a poner un poquito de masilla después para cerrarle los agujeros. Y esta es la que no tengo muy claro cómo va. Va a ser así por dentro, puede ser. Esa va así por dentro. Vale. Vamos a leer. Empezar colocando el A. Hay una brocha, todo guapa. Y me han perdido. No, ahí no la acabamos. Vamos, yo creo que no, ¿eh? A12. Ahí, ¿vale? Vamos a pegarla. A12. Y el A13. Que es aquí, ¿vale? A12, A13 y me falta el A14, que yo entiendo que es así. Ahí, vale. Ay. Está guapo también. Dice que lo deje descansar. Ja. Ja. Descanso. Descanso para los muertos que se lo llevan al dedo. Si lo dejáis descansar de otra forma, mejor, ¿eh? Y luego echar una gotica de ciano, ningún de ciano, de pegamento de este, además de los cigotitos, por debajo, ¿vale? Que es donde tiene que pegar.
Si no le echas pegamento, no pega. Más sabe la policía dónde están las cosas. Pues sí que pegarlo, ¿eh? Vale, ahí se queda ya fijado. Y aquí sí que le voy a poner esta. Ahí sí. Y aquí atrás. Y ahí y aquí. Vamos, si puedo, no puedo. Aquí. Aquí. Otra aquí. Apretadle donde está el refuerzo. No lo vayáis a poner en otro lado y que lo reventáis. Aquí. Y aquí atrás. También va a necesitar un poquito. Listo, ¿vale? Y yo creo que le voy a poner otra. Mira, esa abierta un poquito. Pues la pinchita. ¡Estamos! ¿O no? Vale, y lo que sí voy a pegar es por dentro, ¿vale? Pues, oye, que a lo mejor sí que lo terminamos esta tarde. Venga. Vale, listo. Eso terminado. Hecho. Vale, C. Va todo de color gris. No, gris no, nada. Que se lo voy a pintar después. Ni me caliente. Nada. Vámonos al lío. Vale, es que me estaba flipando. Poner B, claro, B es que lo pinte de otro color. No voy a pintar de momento nada. Vale, hasta que no sea inevitable, no voy a pintar. Vámonos al F103. F101, 102, 100, 103. Tres.
103. Ciento cuatro. Ojo, lo que más me mola es tan ordenadita para que la encuentre. 104. Vamos, esto sí vamos a tener que pintar. Aunque esta parte yo creo que no se ve. Esto va así. No sé si debería o no debería, pero no voy a cortarle de momento. No sé si vale para algo esa piececita. Vamos. 104, 105, 106. Esto sí lo he visto aquí, 105. Y 106. No, no, la pieza es el periscopio. Si eso lo sé, que es el periscopio. Pero que ahí sobra algo que no sé si lo tengo que quitar o no. Ahora lo vemos, ¿vale? Cuando montemos lo vemos. De todas formas, esta parte no se ve. Yo, ¿sabéis personalmente lo que opino de las cosas que no se ven? Esto aquí. Esto es así. Así. Lo que no entiendo. Es que es pequeñito, pero pequeñito, pequeñito, ¿eh? Al principio pone que no va pegado. Y que va aquí. Estamos llegando al límite de mi nivel de habilidad y paciencia antes de empezar a usar pegamento. Vale, que esto es el snorkel, vale. Vale, vale, no el periscopio. Vale, yo que sé, yo no entiendo de submarino. Mm-hmm.
Ya no puedo ponerlo. Yo creo que lo voy a pegar. Se lo puedo enseñar a vosotros, que veis vosotros ahí. Mira, es eso y eso. Esto va. Aquí. Yo creo que esta pieza va pegada. Si yo no pego esto, que me está poniendo que no pegue, no tengo forma de ponerlo. Oh, qué lío, ¿no? Aquí así. Esto va aquí así. Y ahora aquí debajo hay una. Pero que yo no alcanzo a poner esto aquí y que no se mueva. Ahí tenéis el manual. Pone que no pegues, pero yo creo que la 105 y la 106 van pegadas, ¿eh? Si no, yo no consigo. Dice Naranjito que sí va a pegar. Aquí marca a los tres como. Vamos a pegarle. Vamos, más que nada es que no estoy consiguiendo hacerlo de todas formas. Es decir que. Vale. No, espera que se compruebe. No, no, va pegado, va pegado. Es que si no se pega, si no se pega, no hay forma. Yo creo que se refiere simplemente a que no lo pegues con la otra. Y la otra tiene aquí una pieza que yo creo que es parte del molde. Yo, ¿eh?
Venga. Bueno, voy sacando la 101, boludo. Me está poniendo nervioso, ¿eh? 101. Se me fija en la figura 4 que lleva dos muescas por debajo. Vale. Venga. Bastante bien. Vale, vamos a ver. Esto va todo negro. Vale, vamos a ver, verifique. Ve. No, mal. Granite Grau Mat 69. Vamos a ver qué color es. Rebel. Grau. Mat 69. Vallejo. Sí, es un gris granito, me imagino que será la traducción al español. Gris granito mate. En cuanto a la equivalencia, pues eso que me quito, ¿vale? Se lo salta. 95. Vamos a ver el color. 893. Se lo salta. Vamos a ver Vallejo Gris Granito. Igual es.
Ay, 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 ay. Ay, Gris Granito. Yo es que sería informática, tío, en serio. Gris Granito. Vale, es este tono de color. Color gris piedra. Gris piedra no tengo de Vallejo, tengo gris muralla. No, ese no es. Vamos a usar este, que es gris oscuro, ¿vale? Que ese sí lo tengo, Dark Gray. Dark Gray, y ese sí lo tengo. Esta primera parte no la voy a imprimir, porque si no, va a ser un tostonazo imprimir esto. Entonces, le voy a dar la pinturita y ya está. Cruzamos los deditos. Lo de fuera sí lo vamos a pintar aerógrafo tranquilamente con todo su detallito, ¿vale? Black gray, gris negro. Tengo plata. Plata, 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 gris muralla. Gris muralla. Gris cielo. Gris lobo. Puro. Plata. Blanco, oro. Vamos a ver si encuentro algo mejor que me convenza más. Esto es gris metalizado que no es. Terracota no. Negro no. Verde caimán no. Gris frío. Óxido seco, gris fantasma. No. Blanco podrido, blanco hueso. Bueno, pues eso es lo que hay, ¿eh? Ah. Vamos a ver. Gris granito. Esto está seco. Esto está seco. No tengo papel. Dadme un instante, le he echado agüita. No, no me ha dado un instante, le he echado agua de la de bebé. Que absorbe ahora el agua. Vamos. Yo creo que es un gris oscuro.
Mueve el dibujito si se puede ver. Vale, mira, es esta pieza. Que yo creo que hay un gris oscuro prácticamente negro. Así que vamos a usar el gris oscuro. No, no, no me deis pasta que me lo gasto en bicicleta, avisado está ahí, ¿eh? No engaño a nadie. De momento diría que voy a comprar más cosas, voy a comprar modelos, voy a comprar. Me voy a gastar en bicicleta. Ya lo digo yo. Que se quiera hacer miembro y unirse al canal, me apoya económicamente, pero que sepáis que me lo voy a fundir en bicicleta. Poquito, ¿vale? Nah, está la cosa mala. Vale, esto está ya fijo. Sí, esto va aquí. Va aquí. Vamos a pegarlo antes, porque estaba aquí que no se pega. A ser un movidón esto, ¿eh? Y esta es la que la aguanta en el sitio. Naranjito, por si queréis encargándola. 70 862. Black Gray. Vale. Esa está ahí. Y esto encaja aquí. Vale, que encaja, os lo juro, ¿eh? Haría así. Venga, y todo esto va pintado en ese color. Venga, vámonos. Pincel. Samuel, no me he dado cuenta yo en la mía lo de los clavitos. La verdad, no me he echado cuenta. En mi Santa María. Vamos. Una pinta y fuera. Mi coche de este color, tío. Pero más que gris granito es gris grafito. Con el secador. Me ahí.
aquí esta. Vamos a darle. Es que tía se lo está pasando bomba viendo la patrulla canina. Ya digo, no lleva imprimación porque para esta pieza tan chica no lo voy a imprimir. Pues va pegado. Primero que monto del preve, la verdad, el de Tamiya me gustó bastante. Y sobre todo muy bien de precio. Yo tampoco está mal de precio. Siguiente en plástico, el Bismarck. La cubierta tiene que ser ese color, pero es que la cubierta me es indiferente porque no la voy a poner. Vale, eso encaja ahí. Vale. Ahí va. Y ahí va. Vale. Ahí estaría, ¿vale? Ya, pues vamos a pegarlo. Listo. Lo iré mirando, Roberto.
Habrá que repasarlo después, ¿vale? Este no me agobia mucho. Listo. Listo. Vámonos. En A. A17, A18. Esto va de color C. Gris ceniciento. Gris ceniciento. Vamos a darle. Chunguita, ¿eh? Por esto, el Bismarck, las piezas son más chicas todavía. Le vamos a tener que dar masilla, ¿eh? Deja ahí un huequecico que no me gusta.
¿Dónde estaba? Ah, sí. Venga, vamos con otra. Fran Bilbo, gracias por suscribirte, hombre. Venga. Una y dos. Y voy a coger la masilla, ¿vale? Ya, mejor nos hace falta un poquito. Y estos están de color gris ceniza. Ah, vale, que yo vea cuál es el gris ceniza. Gris ceniza es un clarito. El gris clarito, que yo creo que nos puede servir un gris frío, quizá gris lobo, gris muralla, gris cielo, gris frío. Vamos a probarlo. El gris frío y voy a ver gris muralla, que tengo dudas. Ya veis la pintura que se mezcla en los pigmentos, ¿vale? Pues, ahí, ahí. No lo voy a pintar. Lo estaba mirando y no lo voy a pintar ninguno de los dos. ¿Por qué? ¿Por qué no? No lo voy a pintar, porque de todas formas hay que pintar el casco. Es tontería directamente pintar uno u otro. Vamos a ver. Son iguales. Nada más que entran de una forma. No la voy a pintar. No le he pintado la pieza porque ya os digo, mi intención después ya es... Cuando esté más avanzado... Le damos su imprimación y pintamos, ¿vale? Pensaba que no te podía equivocar, pues sí. Pues sí te puedo equivocar.
Oh. La pieza esta es demasiado grande. Oh, se ha abierto. No, entra en el agujero. Bismarck, por lo visto, son piezas mucho, mucho más pequeñas. Venga, vamos a ver. Voy a rascar un poco aquí. Se me ha entrado, ¿eh? Listo. Vale, y lo que sí que le voy a dar un pelín de más sigue. Mira, a ver si lo puedo enseñar. Queda una junta de nada ahí. Se la vamos a hacer un pelín de más sigue, ¿vale? Por no dejarlo. Listo. Buena, Sparrow. Venga, listo. Vámonos. Ya digo, no lo voy a pintar porque va todo pintado después. Tenemos aquí a 9, a 19, 19 estas. A 19, a 20. Vale, esta hay que quitarla aquí, 2.
Vale. Y aquí tengo esta. Este para hacerle mucha virguería tampoco tiene tamaño. Yo creo que meterle un motorcillo a lo mejor podría ser medio viable, o meterle unas lucecitas. Pero vamos, que un submarino con luces, no sé. Vale, eso va ahí, con lo cual no puedo ponerlo. ¿No? Vale. Listo. Vamos a ver. Esto fuera. Esto fuera. Está fuera. Pero está pegado, ¿vale? Esta pieza va al revés. Pieza en su sitio. Eso está. Venga.
Vámonos con el A21, A22. Vale. Dadme un segundo. ¿Sí? ¿Sí soy yo? Sí, te abro. Sí, venga, hasta ahora. Voy a abrir los chavalitos. Ahí está. Bueno, pues voy a abrirle la puerta al muchacho. Oh, muchacho, se queda muy mal parecido. Voy a pillar una lijita fina para ti. Pues, eso para bajarme más falta. Oh.
Bueno. Pronuncio guiño. Vamos. Vamos a poner las hélices. Que hay que tener cuidado porque son diferentes, ¿vale? Ahí estamos. Venga, Samuel. Para limpiar la bici. 21 y 22. Vamos a pegarlo, ya digo, que son diferentes, ¿no? Aunque veáis las hélices iguales. Como las pegues mal, alguno te dirá que las has pegado del revés. 21 a este lado, 22 al otro. Bueno, y aquí. Comprado 7 euros, una esponjita para limpiar la bici, unas manoplitas y para limpiar la cadena y para limpiar todo. Eso no sé, tiene que ser limpiado. Bueno, aprendió también que tienen límite, que tienen una vida las piezas, tío. La cadena tiene no sé cuántos kilómetros, 5.000 kilómetros o algo así. Pues ahí la tija tiene, no sé, son 10.000 kilómetros. Yo qué sé, tío. Estas cosas le estaba dando hasta que se han roto. 22. Y 21. Iñaki, la escala te la puedo decir naranjito, que yo estoy fatal de la cabeza. Creo que es 144. 144. Vale. 7 está hecho, el 8 está hecho. Nos vamos a la 9, de nuevo. Habría que pintar la hélice. No lo voy a hacer porque como lo voy a pintar todo después al final, es tontería porque la vamos a pintar para tener que pintarla después. Yo creo que es tontería. Déjame que lo redacte de otra forma. Uy, casi. Voy a cortar primero de aquí. Que está a un pelo de parques. Hombre, muy grande no es. ¿Eh? Está el tamaño del submarino, tampoco es. Hay uno todo guapo del Rebel, lo que pasa era súper caro, tío. Yo lo estuve ojeando, pero tío. A 100 y pico de euros. Guapísimo. Pero. Jo, muy caro. Vamos a ver. Aquí. Y esto sí va a pegar. En plástico hay cosas muy guapas. Pues lo acabo de ver, tío. Si no hubiera visto, no se lo quito, pero. El Draw no me acuerdo a qué tamaño lo saqué. Yo creo que lo saqué al tamaño que tenía que salir. No. No, ahí no hice tonterías. La perla negra fue cuando tuve un microinfarto cerebral y lo saqué más grande. Pero el América salió al tamaño que tenía que salir.
Está bien ese tamaño, ¿eh? Más grande se te va muy grande con las velas. Ya, a ese tamaño, las velas se te montan a su 80 y tantos centímetros de alto. Como lo pongas más, se te va de mano, ¿eh? Eso montado. Hombre, eso es decir, 1,72 ya empezamos. El doble de esto ya es un señor bicho. Pero este es un tamaño bastante manejable. A 27, a 26, a 25. Y hay que hacer un agujerito de 1,2. Punto 2. Uno. No. 1,1. Voy a hacer de 1,1, que siempre se le puede meter un poquito más. Esta. Venga, vámonos. 25, 26, 27, que son esta. 25. La 26 que va a este lado, 25 que va al otro lado y esta de aquí. Hoy toca submarino, Manuel. Y mañana toca trabajo. Vale, que pasito que lo rompemos. Vamos a ver. Esto va aquí, esto va aquí, dígame. Voy a preguntarle una cosa, ¿quieres?
Sí. A ver, a ver. Me falta una pieza. Me falta una pieza ahí. Que es esa. A26. 25, 25, aquí así puede ser. Hay que darle un pelín de lima. No me gusta como encaja. Gama, no tengo pensado en corto plazo hacer modelo de radio control, sinceramente. No me llaman los modelos de radio control. Vale, es que aquí hay una pieza que yo me he cargado. Vale. Vale, me he cargado una pieza sin querer. Y esta va ahora para abajo. Esto tiene que ir aquí y cogiendo esas dos. Yo creo que el modelo de control al final es meterle mucha pasta, tío. Tengo que esperar a que seque eso. El timón parece si va fijo, ¿no?
Vamos a ver cómo lo hago yo eso. Yo creo que esto sí va fijo. Diego, no lo sé. Yo creo que sí, desde el día que te une, pero que no lo sé, la verdad. La verdad que no lo sé. ¿Qué ha pasado? ¡Oy! ¡Oy! ¡Javi! ¡Dale a mi niña lo que le ha quitado! ¡Ya está! ¡Apriela ahí que seque! Vale, esto sí merece la pena imprimarlo. Oh, es que detallito, ¿eh? Es chico, tío, para lo que yo manejo, a mí es pequeño. De todas formas, por hoy yo creo que estamos ventilados. Ahí queda, ¿de acuerdo? Ahora no. Cuando seque eso, le voy a dar un poquito. Y lo demás va razonablemente ahí. Listo. Diego, gracias, tío. No sé si quitarle esta, creo que sí. Oh, digo, además es follower de los viejos, ¿eh? No le voy a quitar la cinta. Tengo ganas de quitarle la cinta, pero no le voy a quitar la cinta. Tío, me están poniendo nervioso, tío. Bueno, me estoy agobiando. Oh, Dios, que me estoy agobiando mucho. Bueno, faltaría ya poner eso, ¿vale? Para poner esa. La voy a partir al final. Vale. Para poner esa, sí tengo que quitar aquí. Uy.
Javito también, tío. Javito también mostrándome a las chiquitillas. Oh. Vale. Eso aquí. Y ahora esta ya la puedo colocar. No, no me han dado, Maite. Ah, vale. Ah, vale, que tiene unas marcas ahí. Vale. No. No entendía. Vale. Vale. Ahí. Vale. Pues terminamos esto. Y estoy ventilado por hoy, ¿vale? No. Voy siquiera a darle de merenda. Oh, mi niña parece un gremlin, que está todo el día zampando. Oh, el otro canal, tío, es que me da mucha pereza. Me da mucha pereza, Diego. Un par de veces lo he intentado, pero de verdad es que no tengo ganas. Una lástima, tío, pero... Oh. Warhammer lo tengo pendiente. Creo que no me da la vida. Ya, con esto. Y el trabajo. Uf. Y la bici. Vamos a pegar de nuevo. Oh, toda la mortadela, Guillo. Oh, lo que me he hecho en la cabeza. Oh. Uy, al final lo parto yo, ¿eh? Ahí está, ¿vale? Esto ya para mañana. A fraguado. Y ahí queda esto, ¿vale? Va bien. Listo. Para mañana no, para el próximo día, ¿vale? El próximo día nos veamos, seguro, Santa María, pero mañana no.
que me han liado del trabajo. Ey. Toca mi salva España. Pues nada. Nada, listo por hoy. Ojo. Listo. Toma. La paleta húmeda, una maravilla, porque esto que está aquí, esto que está aquí, el próximo día sigue la pintura fresca, y vamos, una semana después sigue fresca. Eso no llega al próximo día, ya lo digo yo, ¿eh? Oh. Bueno, pues de momento sigue bien, no se ha partido nada. Y nada, con el snorkel. Hay una pieza ahí del snorkel ese que... Vale, que es para que encaje otra pieza, menos mal que no la quita. Pues listo. Va quedando bien. Cuando le demos la pintura, esto va a quedar súper bien. Vale, lo tendré que limpiar porque la grasilla de los dedos sí se la ha quedado. Pero va bien. Quillo, no me puedo ir. No me puedo ir. Me vaya a perdonar, tío, pero no me puedo ir. Es que me acabo de dar cuenta que el 0,2 le echamos un poquito. Y lo terminamos. Terminamos la cubierta, ¿vale? Que es tontería no hacerlo. Tengo aquí la F-102. Que terminamos la cubierta y me la dejo terminada. ¿Para qué quiero la cubierta abierta? Y la F-100, que es esta. ¿Vale? Nos cargamos la cubierta y el próximo día ya vemos, ¿vale? Venga. Esto hubiera sido un puntazo hacerlo en madera, pero que va. Tiene demasiado detallito. Esta escala en madera, uff. Hubiera sido complicado. Lo termino, tío. Es que si no, no me pongo nervioso. Vale. Esto va adelante. Y adelante, a ver, no lo estoy leyendo yo mal. Ahí se encaja. Adelante no me encaja. ¿Por qué no encaja adelante? No sé. Vale, eso tiene que encajar, hay que ajustar la pieza, ¿vale? Esto voy a usar el taco. Yo no sé mucho de submarino, simplemente me la compré este porque me pareció razonable el precio. Y me vale de práctica para pa el Bismarck. Vale.
De nuevo, si se ve cajita, no pasa nada porque la cerramos. Estamos ahí casi, ¿vale? No encaja porque quiere más cariño aquí. Vale, porque el ancho sí está. Estamos. Y aquí estamos. Me sirve. Me vale. Buenas, Eduardo. Terminando estoy. Cortar algo, mis señores. Por eso no encaja. He encontrado algo que no encaja. Los inbornales, ¿en serio? ¿Qué? La Santa María le tenemos que hacer los inbornales, que no los lleva. He visto otro modelo de Santa María que sí le han hecho los inbornales. Por lo visto es que Artesanía Latina, por el motivo que sea, no le pone inbornales a sus barcos. A lo mejor me arranco y se lo hago, pero que es una operación delicadita. Venga, a probar.
Con esto lo tenemos todo ventilado para el próximo día, ¿vale? Vale, este va perfecto. Tiene que ajustarle casi nada. Vámonos. Tema de los invernales es que salga mal. Que yo creo que por eso no viene la Santa María. Es decir, que es algo que es una tontuna. Es fácil de hacer, salvo cuando te sale mal. Si te sale mal, perforar el casco donde no es. Y tiene muy poca solución, ¿eh? Entonces, yo creo que ese es el problema por lo que no lleva los invernales. Ya digo, a lo mejor me lío la manta a la cabeza y lo hacemos, pero que es delicado en ese aspecto, ¿vale? En que no salga bien. Sí, la idea es fácil, pero el problema es cuando no, lo que era fácil o se tuerce. ¿Qué pasa? Que a veces pasa. Y aquí, y listo. Vale. Pues listo, a ver si está todo submarino cerrado, ¿vale? Ya me puedo ir yo. Ya me puedo. Eduardo, yo en la. En la cual. Hay uno que lo he montado. En el América me pasó y en la pinta me ha pasado también, haciendo los invernales precisamente. Meterle fa y uno de los taladritos. En el América se fue uno de los taladros y estropeó el casco. Y lo arreglé como pude, porque iba pintado. Y en la pinta uno de los taladros salió por Cuenca. Y lo arreglé como pude también. Pues así, Guillo, que me voy, que mi mujer me va a matar, tío. Ay. Pues nada, listo. Esto está aquí, nos quedan dos tardes más de montar su máquina y ya pintamos, ¿vale? Mañana no puedo, que mañana no hay directo, pero pasado mañana probablemente vuelvo con la Santa María, ¿vale? Así que nada, lo dicho, un placer y gracias por acompañarme.